Hola chicas, hoy les traigo un haul de cosméticos. Todo lo que van a ver va a ser de belleza, de maquillaje. Lo que yo más compro últimamente, maquillaje, para poder compartirlo con ustedes. Pruebo nuevas marcas. Yo no soy mucha de usar maquillaje y todo el mundo que me conoce lo sabe. Y a través de mis videos, pues es obvio, ¿cierto? Entonces, pues yo trato de hacer los videos de maquillaje o haul de cosméticos para que ustedes sepan lo que hay afuera, como lo he dicho también en el blog. Así que pues vamos a comenzar. Espero que disfruten este video. Como dije, todo es de cosméticos y más nada. Muchas de estas cositas las compré hace 2 semanas, la semana pasada y así. Así que let's go. Voy a comenzar con esta base. Es de la marca L'Oreal True Match Lumi. Está en el color Warm o Natural Beige. Esta base yo la compré hace 2 semanas y me gusta. Yo sé que la cámara se ve demasiado blanca o light, pero cuando tú te la aplicas en el rostro, se como que se combina, it blends, como decimos. Y yo mencioné esta base de maquillaje en uno de mis videos de favoritos, así que esta base creo que la compré en octubre, no hace mucho. Y me encanta, me fascina porque tiene un pump, como pueden ver ahí. Tiene el pump. Esta yo la compré en Walmart, cuesta alrededor de $12. Ok. Otra cosa que también compré en octubre, que tengo muy poco con ello, pero miren. Yo he estado utilizando este polvo de Revlon mucho últimamente porque me encanta. Yo no soy de usar mucho maquillaje. Los videos hello lo uso y pero honestamente yo he estado utilizando este polvo para el work, incluso lo utilizo para ir a la uni. Entonces me encanta, de verdad se lo recomiendo. Este polvo tú lo encuentras en Walmart. Yo lo encontré en una sección, está como que abajo, tienes que buscarlo. Cuesta alrededor de 10, $11, pero es muy bueno, se los recomiendo full, o sea, con los ojos cerrados y todo. De verdad que sí, es buenísimo. Yo sí uso la esponjita y está bien puerca, porque hello, si vas a comprar un producto y no vas a usar algo de eso, como que really, como que yo no entiendo. Ustedes entienden eso, que muchas personas dicen, yo no utilizo el applicator o la esponjita que viene aquí adentro, porque si es parte del producto, hello, por algo está ahí, ¿cierto? Es de Revlon y me encanta, yo lo traigo ahora en el rostro y me fascina, en verdad que sí, lo volvería a comprar. Y esto lo mencioné en mis favoritos porque de verdad es un producto, es un polvo que me encanta. Y de hecho la base es bien ligera y también la utilizo para ir a la uni de vez en cuando. O cuando estoy súper cansada y quiero como que cubrir las ojeras de panda, pues utilizo esa base. Es una base medium coverage o una base ligera más que nada. Así que pues sí. Lo siguiente sería este nail set. Este es un kit de gel nails. Este es un kit para hacerte las uñas de gel. Ok, y me encanta. Yo traía gel nails en mi último blog que subí en mi otro canal de vlogs. Entonces, pues si ustedes quieren ver cómo se ven, pueden pasar a mi otra página, perdón, mi otro canal. O también en Instagram, Jessica Flow Beauty. Tengo una foto de estas uñas que me encantan. Se ponen duritas. Es un color bien bello. Como mencioné, yo quería algo súper natural. Y miren hasta dónde ya va. Esto lo he estado utilizando un montón. Y lo compré en Walmart. Cuesta alrededor de $10 todo el kit y me encantó, y me encantó, y viene con estos tres productos y es súper fácil de aplicar y de utilizar todas esas cositas, así que pues y las gel nails duran en las uñas 2 semanas máximo, así que me encanta. Ok, voy a pasar al maquillaje, las sombras y toda esa cuestión. Ok, esta es una paleta de tres colores de la marca LA Colors. Se ve así. Esta se llama Sunflower. Ahí está. Sunflower LA Colors. Esto tiene tres colores. Es perfecta para el otoño. Es de la marca LA Colors. Ahora,
Yo sé que yo todo lo que menciono y todo lo que yo digo en mis videos, me gusta ser bien honesta todo el tiempo, ¿ok? Entonces, LA Colors para mí es bien económico. LA Colors no me convence, la verdad. No es que porque sea una marca económica, digo que no sirve, sino que a veces, muchas de las veces, estas sombras vienen como súper, como polvorienta, se puede decir así, como que sueltan mucho polvo, ¿me entienden? Entonces, al aplicártelo, hello, pues termina en todo tu ojo. Pero yo la utilicé, esta yo la compré la semana pasada, y este como que tiene una consistencia diferente, como que no sueltan tanto polvo, y pues se ve así el color, pigmentan bien. Este es un color como olive. Este es un color bien chévere. Me parece que esta paleta es perfecta para usarla ahora en otoño e invierno para hacer esos looks super cool. Entonces yo diría que sí. Yo sí se las recomiendo si ustedes están buscando algo súper económico. Esta paleta la venden en Family Dollar. Me costó $1 y la compré en Dollar Tree. Super cool. Y son como más grandes que las otras. Ok, así que pues yo diría que está chévere el producto. Ok. Esto es un brow powder. Es un polvo para las cejas. Yes. Si tú constantemente ves mis videos y eso, sabrás que yo mis cejas no las toco. Quizás tú pienses tus cejas también bien crazy, o quizás thick, pero yo las amo, yo las adoro. ¿Por qué? Porque desde que nací nunca he tenido que, de verdad, esto lo digo en serio, nunca he tenido que tocarme las cejas en mi vida. No lo digo por guille o por presumir ni nada, pero nunca he tenido que sacarme las cejas, se dice así. Nunca he tenido que usar los tweezers y ni nada de eso. Siento que mis cejas no están tan mal. Y pues sí. Y es como que una cosa fea. Como que sacarte esos pelitos de ahí es como que una cosa loca. Entonces, gracias a Dios, pues nunca he tenido que hacerle nada. Entonces, a mí me fascina eso. Porque yo he visto chicas que, bueno, en la vida real, yo no estoy hablando de nadie por aquí. Yo he visto chicas en la vida real, o amistades, que Dios mío, como que se sacan todas las cejas y eso parece, es algo bien scary, 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 scary. Entonces, pues nada, esto, yo no digo que las tengo perfectas, pero a mí me gustan así, entonces así la vamos a dejar. Entonces, yo compré este brow pencil, brow powder, en el color Taupe. Me gusta ese nombre, Taupe. ¿Ok? Y pues así, un polvo normal, viene con el brow pencil y viene con todo un kit que miren, la puedo buscar. Y esto viene con estos stencils. Estos son como para, yo diría que buscar la forma que tú quieres. Como estos, tienen muchos diferentes. Este es Classic, aquí tienen el nombre, si es que la quieres, la ceja Classic Glamorous. Que yo estaba así como que, me puse esto así, este es el otro lado. Ay, Dios. Es así. Entonces, yo creo que mis cejas son glamorous. Y venían como cuatro, ¿ok? Venían separadas. Entonces, esto a mí no me convenció. Se las muestro a ustedes por si alguno de ustedes está buscando como algo para las cejas. Yo diría que para mí esto es como bien light. Así que yo no lo compraría otra vez. Y es más, esto es como una pérdida de chavo, de dinero. Porque miren. O sea, tiene demasiado producto. Entonces, mis cejas son como que no son tan light, ¿sabes? Como que son dark. Yo no le hago nada, pero son así. Pero si alguna de ustedes está interesada, pues se vean así. Es de Salon Perfect. Es económico. Cuesta como $5. Okay, 5 y pico. Entonces, pues. Y viene con un lapicito para el brow y todo. Como una brocha. Para darle forma y esas cosas. Yo la verdad en esa cuestión no soy una experta. Así que pues yo no lo volvería a comprar. Porque no, siento que no me funcionó. Y pues yo prefiero dejarlas así quietas.
hacer como que otra cosa, así como que volverla así bien loca y eso, porque Dios mío. Más maquillaje. Este es de Maybelline Eye Studio en el color Copper Chic. Se ve así. Tiene cuatro colores. Este es un color light. Este es como para el huesito de la ceja. Un color bien shimmery. Es como que incluso lo puedes usar en esta parte de aquí para darle como más luz a tus ojos, a tu mirada, que se vea muy bacano y esas cosas. Entonces, este es un color como copper. Este es un color. Es un color dorado y este es un color marrón. Marroncito. O sea, sí, esta paleta se llama Copper 70 Copper Chic, como ya mencioné. Entonces, me gusta esto para. Tengo otra paleta por ahí que les voy a mostrar en un segundo, que es como que hace el look perfecto con estas dos paletas. Con este colorcito, más bien. Con este color. Miren, esta paleta cuesta como casi $8 en Walmart. Sí, me parece demasiado cara, pero no sé, me llamó la atención. Okidoki, por aquí tengo dos paletas de Wet n Wild. Estas paletas tienen 8 colores. Se ven así, bien bacano. Ok. Esta se llama Drinking a Glass of Shine. Este color es el que traigo ahora mismo en el párpado móvil. Kidoki. Se ve así. Entonces, este color con un poquitico de este color por aquí. Este marroncito. Es como un bronce, pero. Lo difuminé bien, así que y terminé usando este color. Me encantó. Me encanta este color, es como bello. Entonces, este color y el otro que les mostré de la marca Maybelline hacen una combinación perfecta, en verdad que sí. Estas paletas cuestan $4.99 en Walgreens. Yo conseguí las mías en Walgreens. Estas son como las paletas del momento, parece. Yo puse fotos por Instagram y muchas muchachas me dijeron que no las han podido encontrar y qué sé yo. Entonces, pues sí, yo las compré en Walgreens. Estas compras una y la otra te sale a mitad de precio. Así que esta me salió en como $2.90 y algo. $2.99, creo yo. Tú puedes hacer un look super sweet o super dramático con estas paletas. De las dos, estas son las mates. Esta versión es mate y esta es como más shimmery. Tiene poquito de brillo y esas cosas. Ahora les voy a mostrar estos 5 lipsticks o labiales de Wet n Wild. Este labial que ven aquí se llama Don't Blink Pink. Y este lo volví a comprar porque me encantó. Y no lo he abierto ni nada. Entonces, pues este Wet n Wild. Cuestan 1.90 y pico. Uno casi $2. Me parecen súper buenos. Este que ven aquí se llama Smoking Hot Pink. Y no tengo dito. Traigo toda la mano. Esto llena de. De labial. Digo, de sombra. Entonces, ese color se ve así. Es bellísimo. Es una combinación de un rojo y un fucsia, ¿cierto? Pretty Persimmon. Qué nombrecito. Yo ni siquiera sé lo que eso es. Como es un anaranjado bien bonito y precioso. Entonces, me va a tocar ponerlo encima de la sombra porque no tengo espacio. Ok, este es un color naranja. Como pueden ver, bien exagerado. Como que what's goodie in the hoodie. Ok, se ve así. Y me encantó. Me gustan estos colores bien llamativos y bien así como que hello, all up in your face, ¿cierto? Ese labial lo compré como hace más de 3 semanas. So, 24 karat gold. Este yo se lo mostré en unas compras desde hace, wow, tiempo ya. Pero se lo estoy mostrando otra vez porque quiero que vean que el Pretty Persimmon y este que se llama 24 karat gold, 24 quilates de oro. What? Yo quiero 24 quilates. Este es un color más todavía, como más anaranjado, como más, anaranjado. Este es como que se parecen, son muy parecidos. Ese es mi punto. Eso es lo que les quería mencionar, que estos dos se parecen mucho. Están súper lindos. 969, por si acaso. Creo que este es 970, mira para allá. Sí, 970. Entonces están en la misma gama, así que estos son como que brothers. No, son sisters, porque son labiales. Estos son los labiales, son nenas. Este último, que yo sé que estaba esperando, como que mira cuál labial trae en los labios, chica. 908C. Este no tiene nombre ni nada. Me choca.
It just broke. Se me acaba de romper, se acaba de salir todo el producto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Wet n Wild? No, ya, ya lo arreglé. Entonces, este color que traigo en los labios es un color vino, burgundy. Burgundy es el color de la temporada. Un color bien bello. Bien bello y hermoso. Bien bello y hermoso. Color vino perfecto para otoño. ¿Cuántas veces he dicho es perfecto para otoño? Es que todo es perfecto para otoño. Hello, estamos en otoño, se supone, right? Este color que ven aquí es el color que todo el mundo está usando últimamente. Bueno, no este labial, porque yo no sé lo que la gente usa, ¿verdad? Pero este labial es el dupe. ¿Cómo se dice dupe? El dupe es como el clon de MAC, de uno de MAC. Que las chicas que utilizan MAC o que tienen productos de MAC saben. Diva, creo que se llama Diva el labial. Yo no lo tengo, pero check it out. Si tú tienes ese producto, y mira este. Este es perfecto, es igualito. Este es como el clon. Esta es la versión barata. La versión económica, vamos a decirlo así. La versión económica del de MAC. Ok, nenas, por aquí tengo esta máscara de pestaña. O para la pestaña. La traigo ahora mismo las pestañas. Mis pestañas son larguísimas y no es por nada, pero me gusta mencionar estas cosas porque si ustedes van y compran este producto y después vienen y me dicen, yo, mira, ese producto no me sirve a mí, es que todas tenemos un rostro diferente y todas no nos va a quedar el labial igual que a mí y no la máscara tampoco. Quizás a mí esta máscara me sirva y a ti no. ¿Entiendes? Pero esta máscara se fue lejos. Esta es otra cosa. A mí esta máscara es de Revlon. Photo Ready 3D Volume. Les voy a mostrar. Yo puse una foto por Instagram. Si me sigues, pues, you already know. Se ve así la wand. O el cepillín. Se ve así. Entonces, este cuando tú lo abres, viene separado. Cuando tú abres el paquete, viene separado y es un color blanco el cepillo. Entonces, es así. Este cuesta alrededor de $7-8, ¿ok? Es un poquito caro para una máscara, pienso yo, pero es buenísimo. Como ya he mencionado muchas veces, mis pestañas son larguísimas. Nací así, son mis genes, así que yo no he hecho nada con ellas tampoco. Son súper larguísimas de nacimiento. Entonces, miren, voy a hacer un close-up. ¿Ok? Entonces, son bien largas. Y esta las alarga muchísimo más, le da volumen, como que las enriza, bien chévere. Me pareció buena y no me equivoqué, está de show, me encantó. Y esta la compré en Kmart. Y también compré otra máscara, esta es de Colasso Cat Eye. Es de la marca Maybelline, se ve así, es el que tiene el leopard print. No la he abierto todavía. Este waterproof también se llama Glam Black. Cuesta 7 y pico, pero como estaba, tenía el 20%, pues pagué como 6.40 por ahí. ¿Ok? Y también compré este concealer. Es un corrector de la marca e.l.f. Yo no me acuerdo si tienen otro que es como todos los colores marrones, pero este se ve así. Y me costó, creo que menos de $3. Es de e.l.f. y esto es para corregir las ojeras de panda. Los pandas son lindos, ¿sabes? A mí me encantan los pandas. Ok, porque estoy hablando de pandas. Entonces se ve así. Y también compré este blush de Wet n Wild. Este se llama Heather Silk y es un blush bien cool. Se ve así. Y me costó menos de $2. No, menos de $3, como 2 y pico. Por ahí, con el descuento fue como centavitos, como 25 centavos, creo yo. Alright, y creo que eso es todo. Si tienen alguna preguntita, pues me lo dejan saber en los comentarios. También tengo Facebook y Twitter. Estoy más en Twitter que en Facebook, lo he dicho 25,000 veces y todo el mundo lo sabe ya. Así que you already know how we roll. Alright, también tengo otro canal de blogs, Jessica Flo Blogs. Por aquí te voy a dejar un big link, un link bien grandotote para que si tú le des click y puedas entrar y ver todas las cosas locas que hago. Que si viste mi último video que fue de en Target y esas cosas, que mi hermano que traía puesto los tacos, unos tacones bien altos, y estaba yo, esto estaba como que ¡bip!, me estaba muriendo de la risa. Entonces te invito a que cheques ese canal también y te suscribas, porfa, no te cuesta nada, es gratis. Woo, right there.
Y también tengo Instagram, Jessica Flow Beauty. Cualquier producto nuevo que compro, de vez en cuando les zumbo una foto por allá. Así que las invito a todas y a todos a que visiten mis canales. Entonces, muchísimas gracias por ver este video. Espero que ustedes tengan una excelente noche. Que ya es tarde, ya. No, no van a ser las 6, creo. 5. Tengo que ir para la clase. Entonces, besotes. Las quiero un montón. Y nos vemos en el próximo video.